Plebes, les cuento que así es como se mira la caja por dentro. Obviamente venía con cosas, papeles y demás, pero pues yo se lo saqué. Si algo tengo que hacer notar de ColourPop es que siempre sus paquetes vienen bien, bien selladitos, bien protegidos, con un montón de papel para que no se vayan a quebrar, para que no se vayan a dañar. Entonces, eso es un buen punto para ellos porque de verdad, nunca, de todos los paquetes que me han enviado, nunca me ha llegado nada quebrado, incluso de mis compras. O sea, esto fue un regalo de ColourPop, pero de mis compras personales que yo he hecho a la página, nunca, nunca me ha llegado ningún producto dañado. De lo bien que lo envuelven, a mí me gusta. Pero bueno, chicas, les cuento que esta colección, obviamente, yo la abrí, ya la abrí, la miré y me quedé pasmada, me quedé así como con cara de what? O sea, en la vida me han enviado una colección tan bonita y eso ustedes están a punto de verlo. Déjenme, se los enseño. Y lo primero que miro es esta paletita, la cual tiene 3, 6, 9, 12, 12 tonalidades. Y vean qué bonita está la caja. Y déjense ustedes eso, no nada más la caja. Déjenme enseñárselas cuando ustedes la abran, vean esto que van a ver. Es que esto es algo que yo no puedo con eso. Nunca me imaginé, de verdad que cuando sacaron la colección anteriormente, yo no miré reseñas ni nada porque pues no me quería emocionar. Luego se puso sold out, entonces nada, dije ni la miré. Yo no tenía idea de cómo eran. Vean esta cosa tan hermosa, tan preciosa, chicas. Me remontó totalmente a mi infancia de cuando existían los tazos y que nos peleábamos por esos tazos que hacían así. No, 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 increíble. Y déjenme, les muestro cómo es que se mira por dentro. Vean esas tonalidades. Es una paleta totalmente pastel, no es una paleta que traiga tonalidades sumamente fuertes ni nada. Son tonalidades muy frescas, muy primaverales, veraniegas, pero sin olvidar esas tonalidades glitter. Vean estas, por ejemplo, estas que están aquí en el medio, está que ¡ah! Las quiero probar ya. Les vuelvo a repetir, son 3, 6, 9, 12 tonalidades, entre tonalidades mate y tonalidades de glitter. Les voy a hacer los swatches obviamente para que entre ustedes y yo veamos la calidad, al menos en un swatch, porque si hay algo que les quiero mencionar es que no todo el tiempo lo que es el swatch es la realidad de cómo va a aplicar en el ojo, así que ojo con eso. Y voy a empezar, chicas, esta es la primer sombra. Vean, tienen un poco, yo pensé que era totalmente mate, pero aunque la cámara creo que no lo capta, tiene un ligero destello de brillo, muy 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 poquito. Luego tenemos Twilight Flash, luego tenemos Silver Cristal, vean esa qué hermosa está. Luego tenemos Moon Castle y Full Moon, que es esta doradita. Es como entre dorada y tiene algo así como tono melón. No es dorada, dorada, dorada. Esta chica sí es dorada. Vean, esta es Silver Millennium. Wow, esta me gusta como para utilizarla como highlighter. Luego tenemos Mar Serenation. Ay, chicas, perdonen. Ay, Dios mío, qué cosa tan más hermosa. Vean esa. Perdónenme por los nombres y la pronunciación. Ya saben, yo no soy tan buena para eso. Luego tenemos Luna. Este es una tonalidad que a mí me llamó muchísimo la atención desde que miré la paleta. Luego tenemos Justice, que es este amarillo, ya me trabé. Luego Tuxedo Rose. Ah, vean este qué pigmentado está, chicas. Les quiero comentar que casi la mayoría de las tonalidades son tonalidades que traen un poquito de brillo. No son shimmer, shimmer, shimmer como tal, pero sí traen unos destellos de brillos. Son muy poquitas entonces las que tenemos mate, más que nada para la transición y demás. Pero todas estas que ustedes están mirando aquí, esta por ejemplo es shimmer, esta también es shimmer, esta también. Este amarillo es una combinación de mate con unos destellos de brillo. Y esta ni se diga, chicas, esta se alcanza a mirar, no sé, de repente la cámara no logra captar absolutamente todo, pero sí, miren, ahí creo que sí se alcanza a mirar ciertos brillos entre estas dos. Y por último tenemos Love, vean, vean que súper pigmentada está la sombra y también trae ciertos brillitos. Y por último tenemos este morado, que oh, este no hizo tan buen swatch, chicas. Fíjense que yo pensé que iba a ser súper pigmentado igual que esta, pero no, definitivamente este es más, más clarito. No sé, chicas, no sé ni qué voy a realizar con estas tonalidades, pero bueno, vamos a ver qué sale. Hasta ahí, esta es la paleta Pretty Guardian de Sailor Moon. Chicas, en la colección también vienen dos rubores y si ustedes saben, hay un rubor, uno de mis rubores favoritos es de ColourPop, es uno de los que Roxy añadió a sus favoritos, verdad que a mí me encantó. Y bueno, vean, vean estos dos que vienen aquí. Uno de ellos se llama Cathy's Eyes, viene con el mismo formato de esta como tipo calcomanía que cambia. Digo, a mí me encantó, chicas. Aunque hay que dejar algo bien claro, no porque esté tan bonita la estética y demás, no. Lo que realmente nos importa es que el producto funcione, que el producto sirva y que valga la pena invertir nuestro dinerito en esto. Y eso lo vamos a ver en un momentito más. De este les voy a estar mostrando el swatch para que vean cómo es la tonalidad. Me encanta cómo viene impreso un gatito aquí en el medio. Y el otro se llama From the Moon y este,
chicas también viene con el mismo formato y es un poco más rosita, el cual creo yo que le va a quedar mejor a las personas con tez más blanca. Y este que se llama Cati's Eye, creo que este va más para las personas morenitas, pero bueno, ahí está para que ustedes lo miren. Igual trae impreso un gatito. También, chicas, nos enviaron un lip bundle. Este es el Moonlight y el Daylight, si no me equivoco. Son dos glosses, dice Ultra Glossy. Y Dios mío, chicas, vean esta. Ay, no, es que yo estoy segura que las personas que son súper fanáticas de Sailor Moon se van a morir con todo este empaque, porque de verdad le pusieron muchísimo entusiasmo. Se miran muy, 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 muy lindas el empaque. El empaque por sí solo está bastante lindo. Ahora vamos a abrirlo. El Daylight, ustedes saben que yo no soy así como que no me gusta tanto los lip closes, pero bueno, vamos a ver. Oh, ok. No, déjenme ver. Es que saben que creo que viene uno que es totalmente mate y el otro dice Ultra Blotted Lip. Esto sí no sé qué quiere decir, pero ya les estaré contando. Y viene con otro, o sea, cada cajita es un dúo. Oh, wow. Ay, Yoshime, da. Y este, que este sí es totalmente gloss. Ajá. Wow. Bueno, ya los estaremos probando, ya les estaré contando qué tal, porque este término de ultra, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Ultra Blotted Lip. No lo había escuchado antes. Bueno, este es el Daylight. Y tenemos el Moonlight, que a lo mejor va a ser como un poco más... Ah, ok. Oh, está bonito. También, vean, vienen dos en la cajita. Me causa muchísima curiosidad saber cómo es este labial. Y chicas, les cuento que ahí están los swatches de Moonlight. Este es uno de los labiales. Yo pensé que era completamente mate, pero no. Sí trae cierto brillito. Y acá está el que es completamente gloss. Trae también cierto destello, como lo pueden ver. Ay, chicas, estoy como... No sé, como, es como, ¿cómo les puedo explicar? Este es como hidratante. No sé, estoy un poquito confundida, pero bueno, ese es Moonlight. Y este, chicas, es Daylight. Vean, es más rosita, como más encendido. Y luego trae su gloss, que es muy parecido al otro, ¿eh? Déjenme les digo. No hay como mucha diferencia, vean, totalmente. Sí se siente súper pegajosito, pero bueno, ya que lo utilicé en los labios, ya les estaré diciendo. Vean, como que se va secando y va bajando de tonalidad. Estoy súper intrigada con esto. Chicas, y por último, en esta colección también nos envían dos glitter, y déjenme les digo que Colourpop es muy amante de hacer este tipo de glitters. No es glitter pensado ni nada, más bien es como tipo en gel. Uno se llama Moonlight Legend y es así rosita, y el otro es doradito. Este se llama Moon Prism Power. Ay, el rosita me llama, please. El rosita me dice, úsame, por favor. Chicas, hay tantas tonalidades tan bellas, tan bonitas, que de verdad ahorita mi cabeza está a punto de explotar, porque quiero hacer uno, pero quiero hacer otro, pero quiero hacer otro, pero quiero hacer otro. Y obviamente un video no me sirve, no me alcanza para poder mostrarles todo lo que viene en esta colección. Déjenme les muestro los swatches de estos glitters, porque de verdad me muero por ver cómo es que se mira. Miren, chicas, este es el glitter rosita. Oh, my God, chicas. No, es que la cámara no le hace justicia, chicas. ¡Wow! ¡Qué glitter tan más hermoso! Aunque déjenme les digo que sí es un poquito complicado a veces trabajar este tipo de glitter, pero ¡oh, cielos! Es que yo quisiera que la cámara realmente captara, plebes, lo que yo, o sea, lo que mis ojos están mirando. No, la cámara no capta ni el 20 ni el 30% de lo bellísimo que se ve en persona. Y es que cuando le pega la luz, o sea, cuando la luz ¡pum! Hace en el brillo, se mira espectacular. Este es rosa, pero los destellos son dorados, chicas. Y este lilita, wow, ni se diga. Yo estoy con la boca abierta. Qué cosa tan más hermosa, de verdad. Voy a comenzar con Moon Castle, chicas, que es una sombrita que trae un poquitito de brillo. Me hubiera encantado que hubiera sido totalmente mate, porque con esta es la que voy a utilizar para sellar todo. Oh, sí trae brillo. Sí se le nota completamente el brillo, pero bueno, vamos a ver qué tal. Es una sombra muy suelta, chicas, tira mucho pigmento, pero saben que la mayoría de las sombras de Colourpop así son. Entonces, qué bueno que todavía no me he hecho mi rostro ni nada para no estar batallando. Fíjense que a pesar de que tiene brillos, los brillos no son tan escandalosos, son sutiles, así que eso me gusta. Voy a aplicar sobre toda la almendra del ojo. Bueno, más bien sobre toda la superficie del ojo, chicas. Chicas, me voy a ir con este que está aquí. Se llama Justice. Es un moradito. Entonces, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, chicas. Lo voy a poner... No sé. De verdad, no sé. Ok, lo voy a poner aquí al final.
Voy a tratar de primero depositarlo porque ya recordé que en el swatch estaba un poquito, no estaba como tan pigmentado. Entonces, si empiezo difuminándolo, se me va a ir toda la pigmentación. Sí, miren. Entonces, lo voy a levantar primero. Voy a aplicar la tonalidad que aquí, miren, es como construible. Se mira muy bonito. Y con la misma brocha voy a tratar de irlo difuminando. Traigo brillos por todos lados, chicas. De verdad, esta es una paleta de brillos totalmente. Vean. Con la misma brocha, chicas, voy a tomar esta. Se llama Tuxedo Rose. Y hay que tener mucho cuidado porque esta sí recuerdo que estaba muy polvosita. Y la voy a aplicar en esta partecita de aquí. Vean, ya la quería empezar a difuminar, pero no, ya me acordé. Primero hay que aplicarla. La aplicamos. La voy a estar aplicando también en esta partecita de aquí. Me gusta, casi siempre me gusta irme con los dos ojos para irlo haciendo al mismo tiempo. Esta tiene una consistencia muy diferente. Desde que la hice swatch se sintió así como tipo gis, chicas. Pero sí tiene una pigmentación muy bonita, vean. La estoy aplicando, ahí está. Luego con la misma brochita voy a pasar un poquitito encima de las dos tonalidades, como tratando de difuminarlas, que se integren. Y por último, chicas, me voy a ir con Miracle Romance. Es este amarillito. Con la misma brochita solamente las estoy limpiando. Y voy a aplicarla aquí, miren, en el inicio. Es un amarillo bastante bonito. No es como tan pigmentado. Probablemente si ustedes ponen una base blanca debajo, o sea, un corrector mucho más claro, o una prebase de sombras que sea así bien, bien blanca, bien clarita, probablemente les tomará más pigmentación. Pero bueno, esto es lo que les puedo mostrar ahorita. Voy a aplicar hasta abajo. Se está aplicando bien. A pesar de que tiene destellos, son destellos muy sutiles, chicas. Y eso es algo que sí les quiero mencionar. Porque sí es como que de repente tener una paleta que esté llena de brillos, pues no es tan utilizable, se dice usable. Creo usable es la palabra correcta. Entonces dice que se nos complica un poquitito, pero sí he de decirles que los brillos que traen estas sombras no son, pues no son tan así tan, ay, tan fuertes. Chicas, ahora con la ayuda de esta brochita que está súper planita, voy a poner la Silver Crystal, que es una de las sombras que tiene shimmer. Una vez aplicada, voy a aplicar un poco de fijador de maquillaje. ¡Ay! Ya le cayó todo a mi espejo. Y con esto la voy a aplicar así directo, nada más que me aseguro antes de que no haya ninguna línea. Y wow. Yo no sé si ustedes recuerden, pero esta sombra hizo un muy buen swatch. Pero ¿saben qué? Creo que la regué un poco. No la voy a aplicar con fijador de maquillaje. La voy a aplicar así solita. La voy a aplicar con el dedo a ver qué tal. Porque siento como que no se aplicó bien. Oigan, qué bonita está. Hizo un muy, muy buen swatch y se está transfiriendo bastante bien. Solamente que sí es como que bastante polvosita, chicas. La voy a aplicar sobre todo el párpado. Me voy a realizar, chicas, un delineado en el ojito porque quiero aplicar pestañas, obviamente. Y no sé, siento que le hace falta. No estoy tan acostumbrada a estas tonalidades yo en el ojo. Hasta me miro y digo, ay, ¿qué te falta, yo, Jimmy? ¿Qué te falta? Pero hay que mostrarles de todo, chicas. El delineador que estoy utilizando, ya saben ustedes que es el de NYX. Este, el mate. Ya tengo que comprar uno porque ya lo estoy mirando que estoy batallando para sacarle. Chicas, voy a pasar a mi rostro. Voy a estar utilizando este hidratante. Este es de la marca de Mario Badescu. Voy a tratar de ponerles todos los productos en algún lugar de donde se encuentre este video. Búsquelo ya sea en comentarios, en cajita de información o en el título. Pero por algún lado va a estar, chicas. No se olviden, chicas, de hidratar las ojeritas. Voy a estar utilizando esta pomadita de Murad. Esta me encanta muchísimo, súper recomendada. Está entre mis favoritos, de verdad. Y está chiquitita, plebes, pero de verdad que dura muchísimo porque vean, con muy poquito abarcan los dos lados. En esta ocasión, como me voy a maquillar, solamente lo aplico aquí. Pero si lo aplico, por ejemplo, en la noche o si es un día que no me voy a maquillar nada, lo aplico sobre todo el ojo como tipo contorno.
Luego ya saben que no puede faltar este también, que es hidratante. Es un primer, pero hidratante, que sirve tanto para pieles grasas como para pieles secas, chicas. Y esto hace un cambio total en la aplicación de su maquillaje. Me gusta muchísimo. Últimamente he estado mirando que está sold out en varios lugares. Por ejemplo, creo que Ulta lo tenía sold out, pero voy a buscar un lugar donde sí lo puedan comprar. Donde yo sí casi estoy segura que está es directamente en la página de NYX. Pero es que así de bueno es, de verdad. Voy a estar aplicando un poco de rellenador de poros. Este es el Professional, que creo que también ya tengo que comprar uno nuevo porque ya lo ando sintiendo, chicas, así como medio vacío. Y es que saben que esta última vez que lo compré el que es chiquito. Hay otro más grande, pero vale $30 y tantos. Es que no me pesa. En realidad no me pesa, pero en ese momento creo que sí me pesó. Y dije, ay no, mejor me voy por el chiquito. Porque de verdad que duran mucho. Pero creo que esta segunda vez voy a comprar uno grande para que me dure por mucho tiempo. Si con este ya tengo bastante, imagínense uno grande, creo que me dura todo el año. Voy a estar aplicando mi base de maquillaje. Esta es una combinación de la Can't Stop Won't Stop en el tono beige y Rompope de Bisú, chicas, porque creo que la de Can't Stop Won't Stop me queda un poquitito, un pelito oscura. Entonces, como la otra es un poquito más clarita, esta me ayuda como a encontrar un tono mejor, no sé. Esta es como la segunda o tercera vez que pruebo esta combinación. Entonces, la primera vez me gustó mucho. Por eso es que lo estoy haciendo de nuevo, ¿verdad? Estoy aplicando con una esponjita. Ya saben ustedes que a mí me encanta hacerlo con esto en vez de una brocha. Aunque la brocha te da mucha mayor cobertura. Pero bueno, a mí me gusta este acabado. Para cubrir estas ojeras voy a estar utilizando el corrector que he venido utilizando los últimos meses, casi simples, los últimos meses. Este ha sido mi favorito, Born This Way, de la marca de Too Faced, en el tono Golden Beige. Súper recomendado para personitas que tengan las ojeras como yo, que están así un poquito oscuras, bueno, un poquito bastante oscuras, pero que además sufren de ojera reseca. Es un corrector que hidrata. Para mis chicas también de 40, 50, 60 años que ya tienen esas arruguitas, esas líneas de expresión, también súper recomendado para ustedes. Creo que les va a encantar. Además tiene este subtono increíble que es amarillito, que a todas las latinas nos va bastante bien, chicas. Y vean, de verdad que si ustedes preparan muy bien la ojera combinado con este corrector, no se van a arrepentir, no les van a aparecer pliegues ni nada. Bueno, hay que... ¿Cómo les puedo explicar? Sí van a aparecer, pero no se van a marcar tanto y además no aparecen tan rápido. Esa es la realidad de las cosas. Pues chicas, voy a sellar mi maquillaje con un polvo translúcido. Voy a estar utilizando el de Crown. Oh, cielos, creo que tomé demasiado polvo. Dejen, pongo un poco aquí porque si no, me voy a quedar toda empolvadísima. Esto me ayuda. Ay, plebes, les tengo que confesar que yo me voy a... O sea, me voy a drogar, yo creo, aquí con este polvo. Me encanta el olor, me encanta. Es algo que no supero. Yo no sé si ustedes, please, pero a mí me encanta el olor a gasolina. Es algo que disfruto tanto. Yo sé que algunas personas, pues no, o sea, no lo soportan, no les gusta, no nada, pero a mí me encanta el olor a gasolina. Y este polvo casi me ahoga, pero de verdad que disfruto tanto que se me metan narices. Es algo raro, pero no sé, me encanta el olor, de verdad, me gusta muchísimo. Chicas, antes de sellar la parte de abajo de mis ojos, me voy a ir con esta que está aquí, se llama Love. Es un rosita, pero trae ciertos destellos y con mucho cuidado porque viene muy polvosita. Entonces, déjenme, primero paso un poco la esponjita porque ya miré que se me formaron unas líneas y como no he sellado ni nada, probablemente si la pongo así nada más, se me va a hacer horrible. Vean, nada más, no estoy barriendo ni nada, solamente estoy depositando el color, tratando de evitar lo más que yo pueda de que no se riegue nada de pigmento. Fíjense que a pesar de que trae ciertos destellos, les vuelvo a repetir, son tan sutiles que no se llegan a ver fuertes, ni feos, ni nada. Pues fácilmente pudiera pasar por una sombra mate, pero no es mate. Voy a estar aplicando Miracle Romance, que es este lilita. Lo voy a estar poniendo aquí abajito para difuminar ese rosa. Voy a aplicar un poco de máscara de pestañas porque se me ve como un tipo morete. Entonces ya necesito verme con un poquitito de definición en esta parte de aquí para que cambie definitivamente. Uy, me estoy manchando. Con cuidado, chicas, con cuidado. Yo lo estoy haciendo
medio apurada. Y no porque me estén apurando, sino porque necesito verme con las pestañas ya pintadas para que se mire diferente look. Y es que la máscara de pestañas le da un look completamente distinto a lo que era en un principio. Y ahora sí, mis chicas, una vez que ya hice la parte de abajo de mis ojos, voy a aplicar un poco de polvo en el tono banana. Este es de la marca de CoverGirl. Lo voy a estar aplicando aquí abajito. Ya saben ustedes que este lo utilizo para sellar el corrector y también para una especie de iluminación al rostro. Lo aplico solamente en las zonas más altas. E inmediatamente después, con una brochita, empiezo a retirarlo para que este no me reseque, que me selle, pero que no me reseque, chicas. Este, les vuelvo a comentar, es solamente para mis chicas de tez morena, no para mis chicas de tez blanca. Este no se les va a mirar bonito a ustedes, así que mucho ojo con eso. Cuando apliquen este tipo de polvos, por favor, asegúrense de quitarlo absolutamente todo, de retirar cada partícula, que no quede un exceso, porque entonces eso se podrá mirar en cualquier foto que ustedes se tomen. Les voy a aplicar un poco de rubor y voy a estar utilizando este Catty's Eyes, que es el que les digo que a mí me gustó más para mi tez, aunque lo único que no me encanta tanto es que trae un poco de brillo, y déjenme lo hago primero aquí en el brazo porque no quiero arruinarme. Voy a sonreír un poquitito y lo voy a aplicar muy sutilmente porque, les vuelvo a decir, no sabemos qué tal pigmenta. Hay algunos rubores que pigmentan demasiado. A mí en lo personal me gusta un rubor que no pigmente tanto. O sea, que de repente ustedes le pasan la brocha y ¡paz! Se queda ahí el more. No me gusta eso. Me gusta un rubor que sea bien, bien sutil y que lo vayas construyendo poco a poco. Entonces, ahí está. Está muy lindo, pero déjenme tomo el espejo y me miro así de cerca. Fíjense que no sé, me está pasando algo muy curioso porque todos los brillos de esta colección, bueno, al menos los de la paleta y los de los rubores, no son tan extremos, son bastante sutiles, y esto era algo que les comenté ahorita que tenía un poco de miedo a aplicarlo porque no quería, ustedes saben, yo tengo poros abiertos, tengo textura y no me gusta utilizar tanto brillo en esta área, y eso era algo que me daba miedo, me daba nervios, decía yo, híjole, no me va a gustar por tal cosa. Pero chicas, ahí está, creo que se me pasó un poquito a la mano, pero voy a pasar un poco aquí la esponjita y ya con eso lo solucionamos un poquito. Voy a estar utilizando uno de los glitters, chicas, este que es en tono lilita, y con este, bueno, tengo miedo, no les voy a mentir, tengo miedito. Lo voy a aplicar con mucho cuidado, lo voy a aplicar en el lagrimal. Este trae ciertas partículas, chicas, o sea, no es glitter, sino es como, trae unas partículas muy grandes, entonces no sé cómo hacerle para que ustedes alcancen a ver, pero lo voy a aplicar aquí en esta partecita, les digo, con muchísimo cuidado porque no quiero estropearlo. Se mira muy lindo, se mira muy bonito. Trae unas estrellitas, entonces voy a aplicar aquí una estrellita para ver si se mira. Pues saben que esta estrellita me gusta, ahí está. Ya la subí un poquitito más. Probablemente ustedes ni estén alcanzando a notar, pero ahí está. Ahí está una estrellita. Me gusta este glitter como para maquillajes artísticos, más que nada, no tanto para un maquillaje social. ¿Qué digo? Si tú te animas y te gusta este tipo de maquillajes, este tipo de looks, lo puedes hacer. No hay una regla que diga no lo hagas, ¿verdad? Les, como se pueden dar cuenta, empecé a jugar con el glitter un poquito porque no sabía cómo acomodarlo. Entonces, aquí en el lagrimal puse el moradito y aquí al final puse un poco del rosa para ver cómo se comportaban, y la verdad es que me encantó. Me voy a ir, chicas, porque ustedes saben, me falta un poco de iluminador. No viene ningún iluminador, lo cual dije, tenía que venir un iluminador. Pero aquí en la paleta está esta sombrita, se llama Silver Millennium. Entonces la voy a tomar con una brochita, que es la que yo utilizo, una brochita de abanico, para mi iluminador. Entonces lo voy a poner aquí directo porque siento que es una sombra, sí, miren, que me puede servir perfectamente como iluminador. Ahora, algo que sí les tengo que mencionar es que tiene un poco de partículas sueltas, entonces esto pudiera no beneficiarles tanto a las que son, bueno, como yo, que tienen textura o poros abiertos. Pero de que se ve bonito, se ve bastante bonito, vean. Sí, ilumina bastante, bastante bien, chicas. Ahora me voy a ir con el labial. Creo que ya es lo único que me falta utilizar de toda esta colección de Sailor Moon. Y me voy a ir con el más oscurito Moonlight.
Fioli Carla es un rosito bastante, bastante bonito. Los dos son rosas muy, muy lindos. Viéndolo bien, creo que no, chicas. Creo que este rosa no. Creo que ocupaba un rosa más bajito. Déjenme ver este. A ver, me voy a poner este. El otro es el Day. Oh, no. ¿Cuál creen ustedes que le va mejor? Vamos a mezclarlos. Vamos a mezclarlos porque aquí no vamos a dejar sentido a nadie. ¿Saben qué? Tengo como que, no sé, el feeling de que esto es como una tipo tinta. La combinación de los dos me resultó en un rosa bastante Barbie. Lo estoy sintiendo mate. Me van a matar porque cuando les hice el swatch, yo le dije, no, esto no es mate, esto es como un bastante glossy. Pero no, lo estoy sintiendo, no, es mate, no es que lo esté sintiendo, es mate completamente, solamente que no se queda como estático. Seca y todo, pero no se queda estático. Voy a aplicar un poco del gloss que viene aquí. A ver qué tal se mira. Obviamente, chicas, yo no utilizaría todo esto junto porque es demasiado. O sea, es mucho con demasiado. Traigo brillos acá, más los labios así súper glossy. No, es muy mantequilloso y no me gusta tanto esa sensación. Aunque yo sé que muchas de ustedes sí que lo disfrutan. Vean, así es como se mira, pero ¿saben qué? Siento que cuando apliqué este, como la brochita no me encanta tanto, la verdad. Siento que me retiró un poco del labial. Miren. No me gusta tanto la brochita que trae. Pero déjenme, las dejo con las poses perronas y luego vengo ya con la resolución de que si me gustó, si no me gustó. Pero antes de eso, chicas, déjenme, me aplico mi fijador de maquillaje, que voy a estar utilizando este de Milani Make It Last. Buenísimo para pieles grasas. Les hace un muy buen trabajo manteniendo su maquillaje intacto. Ay, se me olvidó que el sprayazo estaba bien fuerte. Me lo comí todo casi. Pero bueno, chicas, ahí venimos, ahí venimos. Pues este fue el look que salió. Ahora me voy a ir producto por producto. Hablemos un poquito sobre la paleta. La paleta definitivamente siempre me preocupo mucho por decirles como para quién considero yo que sea una paleta. Y definitivamente no es una paleta para personas que les gusten los tonos súper dramáticos, cafés y demás. No, es una paleta bastante pastel. Es una paleta que difícilmente la vas a poder llevar como que a uno de tus viajes. No, no es una de esas. Pero sí es una paleta que si te gustan los pasteles, creo que la vas a adorar. Es un poquito polvosa, chicas. Eso es algo que no me gustó tanto, a pesar de que la combinación de tonalidades sí me gusta, o sea, sí me llama muchísimo la atención. Eso de que sea tan polvosa no me llega tanto al corazón, pero bueno, no es algo que quiera decir, oh, es que es mala, o sea, no la hace mala el que sea polvosa, simplemente tenemos que tener un poco más de cuidado porque si no, pues se nos va a terminar mucho más rápido. Las tonalidades shimmer están increíbles, de verdad, tiene una pigmentación bastante buena. Creo que la que me sorprendió un poquito fue esta, la Lilita de aquí de la esquina, porque a pesar de que el swatch lo hizo medio mal, no lo hizo tan potente, tan bueno, al momento de aplicarlo me gustó, siento que pudiera ser una tonalidad bastante construible y eso es bastante bueno. La paleta me gustó, la paleta es buena, simplemente pues como siempre les he dicho, no es para todos. Recuerden que también venían dos rubores y los rubores están increíbles, chicas. El que tenía un poquito de miedo era precisamente el que utilicé y por eso lo utilicé, por los brillos, porque yo decía, si esta cosa se mira demasiado brillosa, no nos va a quedar a todas. Y lo bueno es que descubrí que sí, chicas, está bastante bonito los dos. No se miran brillos para nada. O sea, se miran ciertos destellos, pero no se miran unos brillos tan así tan exuberantes que luego nos marquen los poros abiertos. Así que estos dos también me gustaron. Los glitter, chicas, los glitter son muy especiales. O sea, para personas como así. No es para una persona en general, no es para un maquillaje en general, les vuelvo a repetir, me gustan más como para maquillajes artísticos, no tanto un maquillaje social. A pesar de que se miran muy bonitos y sutilmente aplicados aquí en el lagrimal, pueden funcionar bastante bien. Creo que es más como para maquillajes, no sé, de fotos, algo por el estilo, pero no un maquillaje social, pero están bastante buenos. Y los labiales, chicas, los labiales sí me dejaron así como que
¿qué es esto? ¿Qué es esto? Explíquenme, por favor. El labial, el mate, a mí me encantó. Los dos me gustaron muchísimo, la combinación y demás. Lo que sí no me encantó tanto es el gloss, pero eso es algo mucho más personal, porque a mí casi no me gustan los glosses que sean tan pegajosos, y estos sí son bastante pegajosos, chicas. No sé, creo que aquí entran mucho los gustos. Les digo, no es un producto malo, es un producto bueno, simplemente que a mí en lo personal no me gustó la consistencia del gloss. Es como... se siente muy pegajoso y eso no me gusta. En general, creo que es una colección bastante bonita. Creo que a las personas que les encante Sailor Moon, que sean súper fans de ellas, la van a amar, la van a adorar. De repente no es un maquillaje tan funcional porque no es como una paleta que te puedas llevar, por ejemplo, esta en un viaje, pero que también puede satisfacer algunos otros gustos tuyos, algunas otras necesidades. Así que ahí tienen ustedes, chicas. Ya miraron cómo pigmenta, qué podemos lograr con ella, cómo se mira, cuál fue el resultado. Así que ustedes decidan sobre esto que ustedes están viendo en pantalla. Así que, mis chicas, yo desde aquí les mando besos. No se les olvide suscribirse si es que me están mirando desde YouTube, o si me están mirando de la página de Facebook, no se les olvide darle like a la página y compartir estos videos. Y nada, yo las estoy viendo en un próximo video. ¡Ah! Y síganme en mis redes sociales. ¡Chao, chao!